Si bien todo este viaje empezó aquí en Gold Coast, hace 2 días cuando llegué, no vine hasta Surfers Paradise, que es el punto más atractivo y llamativo de la ciudad. Me la pasé dando vueltas por otras playas, porque quería destinar este día a este lugar. Había leído, había escuchado, había visto videos y demás, y bueno, ahora todo tiene sentido. La verdad, es un lugar increíble, que se siente mucho y me recordó mucho a Los Ángeles. Es una ciudad que realmente se siente que fue hecha, pensada y construida para la diversión. Todo es diversión, todo es consumismo, todo es capitalismo, todo es gastar, gastar, gastar y gastar. Todo está lleno de diferentes pantallas mostrando diferentes promociones. Bueno, la verdad que es un ambiente totalmente diferente. Y si Brisbane me había parecido una ciudad increíble y la verdad había sentido que era realmente estar en una ciudad costera, bueno, si bien lo sentí un poco el lunes, con el tema del surfing, con el tema de la cultura, ahora sí, más que nada, más que nunca, estoy convencido de que esta ciudad realmente es el paraíso costero. Surfers Paradise marca una diferencia muy grande entre Gold Coast y el resto de las ciudades que he tenido la oportunidad de visitar. Todas tienen su lado positivo, todos tienen su lado lindo, todos tienen sus puntos turísticos, pero no sé, siento que específicamente esta parte de Gold Coast es el lugar acá en Australia que más me ha llamado la atención, que más me ha gustado. Y bueno, es que es único, realmente me revive mucho a un viaje que tuve en Los Ángeles en 2017, en donde realmente uno siente que está vacacionando, donde realmente uno siente que la ciudad y ese lugar fue hecho para eso, para la diversión. Y bueno, es que vean todo lo que tiene. Ayer pensaba que la belleza de Brisbane es única pese a que no tiene entrada al mar y porque toda su belleza la han construido alrededor del río. Pero bueno, lo que pasa es que Gold Coast es una combinación perfecta. No solamente tiene playas increíbles en donde realmente todo se presta para la cultura de surf, sino que además es una ciudad llena de canales de agua. Entonces Gold Coast combina el río, la actividad del río, la vaina del ferry, la vaina de tener canales de comunicación dentro de la ciudad por medio de ferry, y la vaina del mar. Todo está en un mismo lugar. Es que, ¿qué más se le puede pedir a esta ciudad? Siempre y cuando conozco una nueva ciudad acá en Australia, me entra el parce que envidia de la buena por esa gente que tuvo la oportunidad o la bendición de Dios, de la vida, de lo que sea, de nacer acá. Porque es que vean, mientras grabo este video, hay una escuela de surf, hay alrededor de unos 20 niños, no creo que se alcance a ver, pero allá hay alrededor de unos 20 niños, todos con sus tablas, todos con sus chalecos, tomando clases de surf. Y es que bueno, qué infancia tan linda la que tiene esta gente acá. Qué posibilidades las que pues un país con todas estas bondades de la naturaleza y además pues culturales trae para una sociedad. Qué envidia la buena. Esta ciudad, al igual que Brisbane, está minada de bicicletas eléctricas, scooters eléctricas y bueno, otro tipo de vehículos también que ofertan empresas privadas. Y eso es muy adicto, así que bueno, voy a gastar más plata en esa vaina que si quieran comida. Pero hay que hacerlo, hay que hacer el paseo en bicicleta por Surfers Paradise, a llegar hasta el carro y bueno, ir al aeropuerto a recoger a unos amigos que llegan ahorita. Porque hasta acá llegó este paseo como un paseo solo. Así que caminen a ver cómo es esto en bicicleta.
El servicio de las bicicletas acá es mucho mejor que en Brisbane. Acá pagué un pass de un día que costó $16, pero realmente puedo andar todo el día. Ayer en Brisbane pagué lo mismo pensando que podía andar todo el día, pero no. Es un pass de un día, pero solamente cubre 90 minutos. Entonces ayer me gasté un montón de plata porque obviamente andé más de 90 minutos. Pero bueno, hoy acá en Gold Coast sí es mucho mejor. Vale $16 y es todos los viajes que uno quiera, y por viaje dan 120 minutos, pero son todos los viajes que uno necesite. Entonces la verdad que me la he pasado todo el día dando vueltas en estas bicicletas, ya he usado como 6, y bueno, así sí me parece que vale la pena, porque ayer me pareció bastante costoso.